¡No te acerques más! Si me ven aquí, voy a tener problemas. ¡Soy yo! ¡Me has encontrado! Shh. ¿Qué haces aquí? He oído que Damalis tiene un cliente que está loco y quiero ayudar. Bien, pero hazme caso. Nada de tonterías. Ya lo sé. ¿Por qué nunca me dejas divertirme un poco? Hablaré con el cliente de Damalis a ver qué tiene que decir. Yo ya he estado aquí, espiando. Y lo escuché murmurando para sí. Es raro, pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. A ver qué dijo. Deja que piense. Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea. Puede que te sirva. Podría. ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí, dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. Vienes a saberlo. Gracias, Febe la espía. Nada mal, ¿eh? Vamos allá. Escucha, tú escabúllete a ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto yo lo distraigo. Seré como un ratón. Bien, pero si te ve, corre y sal de inmediato. Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. ¡Vamos! ¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Si te envía Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Esta noche te vas a reunir con alguien en el establo cabrío de Fea. ¿Cabrío? No creo que encuentres cabras en Fea. Yo... ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Largo! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Vas a morir! Yeah.
oído ese ruido. Damalis ya no tiene que preocuparse por su cliente. Eso no es lo que te había pedido. Me he encargado de él, ¿no? Vaya, al menos me he podido colar. Anda, mira. ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé, pero lo averiguaré. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay, por favor! Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Un lugar donde llevar a Damalis. ¿Un calabozo? Lo averiguaré. Debo intentar que no me vean. Es mejor que no me vean. Este será el lugar descrito en la carta. ¿Hay alguien en casa? Voy a hacer pedazos. ¡Dioses!
Hay sangre. Un montón. ¿Cadenas? ¿Grasa? No puede ser lo que creo que es. Malaca, ¿esto qué es? Un mechón de pelo. Su olor es familiar. ¡Te pillé! A ver, golfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, Febe, ahora. No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudrirá en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! Esto es Corintia. En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como el rata. Te guste o no, cuando se encapricha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. ¡Te voy a matar! Cassandra, tu amiguita se te ha adelantado. ¿Lo lograste? Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Cassandra. No pasa nada. Tu intención era buena. Pensé que podría infiltrarme, como antes. Me alegro de que no pudieses. Y más sabiendo lo que encontré. ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es donde estabas yendo. No. Es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. No hace falta. Ya me he encargado yo de él. Le dije a Cassandra que no lo hiciese. Tenía que acabar así. Malaca, menudo necio. El único necio es el mercader. Muy pronto lo descubrirá. Thank you.
Por Afrodita. Ojalá Clio vuelva pronto. ¿Por qué pedir ayuda a los dioses teniendo delante a una de sus mensajeras? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes. Clio, una de nuestras chicas no ha venido a rezar conmigo esta mañana. Tampoco estaba en casa. Iría a investigar, pero sola no serviría de mucho. Quizás se la han llevado. He preguntado. Uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a Clio en un barco. Eran hombres armados, así que no pudo hacer nada. Pagaría por tenerla de vuelta. ¿Armados? Llévame al barco. Salvaremos a Clio. ¡Sí! ¡Sígueme! ¿Quién se la habrá llevado? No sería la primera vez que los hombres del mercader vienen a por nosotras. ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Ela! ¡Oro! ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Que vas a hacer daño a alguien! ¡Vamos, vamos! Vengo por el trabajo que anunciaste. ¿Qué ocurre? El médico y la herbolaria no siempre están de acuerdo. Pero en este caso ambos necesitan espadas martilleadas para tratar la fiebre que asola la aldea. Debes descansar. Claro, pero antes tengo que hacer más. Solo hace falta que alguien haga la entrega. El chico que las hacía antes... bueno, se ha ido. Así que quieres que se lo entregue al herbolario. ¡Por Zeus! ¿Harías eso por mí? No será fácil, pero me ocuparé de ello. Gracias, mercenaria. Hemos terminado. ¡Avea, don Espí! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Un casfales, Espí! ¡Vamos, Ela! ¡Vamos, deprisa!
¡Ela! Puede que Corinto tenga mala reputación, pero no siempre fue así. Antes estábamos seguras. Hasta que el mercader... No estamos seguras de por qué vino, pero Corinto es peor por su culpa. ¡Vuelve, vicio! ¡Ela! He visto la nota que dejaste. ¿Qué pasa? Tú eres la mercenaria que mencionó mi querida Antusa. He oído que confía mucho en ti. ¿Tu Antusa? No sabía que estaba comprometida. Ella y yo tenemos una conexión especial. Lo malo es que no lo ve. Se ha quedado prendada de otra persona. ¿Solo una persona? Una escritora arruinada que le susurra palabras huecas al oído. He oído que ni siquiera le hace regalos. Es obvio que la está utilizando. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Puede que Antusa lo entendiese si alguien que cuenta con su aprobación considerase... oportuno deshacerse de la escritora. ¿Quieres que la mate? Sí, ha llegado su hora. Puedes contar conmigo. Procura darte prisa. Volveré cuando haya acabado. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo, vamos! ¡Ela! ¡Vamos! ¡Ahí! Ese es el barco que decía nuestro cliente. Por favor, sálvala. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. ¡Zarpamos ya! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¡Aguas abiertas!
ayudó a salvarte. ¿Qué? ¡Has hundido mi barco, pirata! Baja eso. Estoy de tu lado. ¿Cómo dices? Erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella. ¿Erina? Les encargué a esos hombres que me sacaran de Corinto. ¿Estás huyendo? ¿De qué? No sabes de qué es capaz el mercader. Si supieras lo que he visto, nadie está a salvo en Corinto. Erina creía que te habían secuestrado. Se preocupa por ti. Si eso fuera verdad, me dejaría irme. Ya ni siquiera Antusa nos puede proteger. Pues ella discrepa. Por favor, Mistios. Íbamos a Mykonos, un lugar seguro. Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación. Está bien, te llevaré. Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Mykonos. Mientras tanto, bienvenida a bordo. Gracias, Mistios. Te aseguro que será lo mejor. Tranquila. ¡Vamos, rebelos! ¡Veo restos! Yo,
¿Qué ha pasado? ¿Y Clio? Está a salvo. Eso es lo que importa. Entonces, se ha ido. No va a volver, me temo. Gracias. Se lo diré a Andusa. Supongo que mañana rezaré sola. ¿Me prometes que está a salvo? Te doy mi palabra.